A pesar de que el huracán Eta se degradó a tormenta tropical, la Comisión Municipal de Protección Civil de Verapaz dijo tener listos los albergues para evacuar a todas aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo. El albergue de aquí de del Caipi, tenemos también la Casa Morada de la Mujer, tenemos el albergue de San Isidro, la escuela Doctor Francisco Palacio, tenemos el albergue también de Cantón El Carmen, allá la escuela y también la iglesia. La comisión hizo un llamado a la población para estar alerta ante posibles evacuaciones. Fuimos a verificar, ¿verdad?, acá una grieta que está en el volcán y veíamos, ¿verdad?, hasta ahorita estamos un poquito estable. Lo único que tenemos por ahí unos 80 milímetros de humedad y sabemos nosotros que si llegamos a 100 ya es de evacuar a toda la gente, porque ya estamos, ¿verdad?, en una zona que es bastante peligrosa. Verapaz es uno de los municipios ubicado en una zona de alto riesgo por colindar con el volcán Chichontepec. Y según los miembros de la comisión, buscan evitar tragedias como la ocurrida en el año 2009, cuando un deslave del volcán dejó muchas víctimas mortales y daños materiales. El municipio de Tecoluca tiene muchas comunidades que son vulnerables a inundaciones en época lluviosa. Ante esta situación y con la información proporcionada por el Ministerio de Medio Ambiente sobre la llegada del huracán Eta, ya convertido en tormenta tropical, la Comisión Municipal de Protección Civil está lista para actuar. Y hacer nuestro propio análisis, como siempre lo hacemos nuestras evaluaciones y consideramos de que sí, nosotros estábamos preparados para albergar a los ciudadanos de las zonas más vulnerables, pero en aquellos momentos real donde sí lo merite. Entre algunas zonas de las más vulnerables están la comunidad Nueva Concepción, Santa Marta, Betania 1 y otras. Desde el momento que nosotros vamos a albergarlos en distintos lugares, es nuestra responsabilidad llevarles alimentación, medicamentos, bueno, y darles toda la atención humanitaria. De tal manera que como comisión ayer lo único que acordamos es estar ya en prevención. El edil hizo un llamado a la población para que acaten todas las sugerencias y así evitar tragedias. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo. Somos siempre la mejor opción. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial.